Se han abierto y se están abriendo portales de ascensión planetaria. Vamos a hablar de ello con Iris Carbonelli, es terapeuta de la 5D, canalizadora contactada y conectada multidimensionalmente. Y esto es otro de los hackeos realmente que tenemos que hacer a nuestra mente. Saber que existen otras dimensiones, que no solo existe otra realidad, que como decía Jacques Vallée, existen otros mundos, pero están en este. Hay seres, entidades también, extraterrestres, llámalo como queráis, pero que están allí y que tienen esa facilidad o no de conectar con nosotros. Hay personas que tienen el don de poder canalizar con ellos, es el caso, por ejemplo, de Iris Carbonelli, que ya está a mi lado, y que tiene esa información valiosa también, pues, para lo que está pasando y para lo que está a punto de pasar. Iris, bienvenida. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que estáis aquí. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad para seguir compartiendo la información que va fluyendo y que son tiempos muy, muy, muy importantes de las que tenemos que estar empoderándonos de las energías, de la información, de los mensajes de estos seres y, por supuesto, nosotros también, ¿no? ¿Qué es un portal de ascensión planetaria? Bueno, pues justamente muy buena pregunta. Voy a empezar contando de las experiencias de otras civilizaciones muy, muy antiguas que han pasado por la Tierra y que precisamente en este planeta, en Gaia, en la Tierra, pues se ubicaron o hicieron algunos lugares trascendentales importantes a nivel energético para que ellos hagan esa conexión con sus sistemas, con sus planetas, con el universo, con el cosmos. Y precisamente esos portales pues han sido construidos encima de ellos o justo en ellos, pirámides, templos y por supuesto que también algunas montañas que son de por sí ya portales de conexión con ese multiuniverso, diríamos, ¿no? Entonces, estos portales están ubicados aquí en la Tierra, por los cuales en este tiempo está desplazándose la energía con mucha más intensidad. Digo en este tiempo porque estamos ingresando en la era de Acuario, en la era de la luz, en la era dorada. Entonces, esta energía está fluyendo justamente por esos lugares energéticos, por esos templos, por esos portales. Y causalmente, estos templos o estos lugares energéticos están conectados con la matrix de la Tierra. Están conectadas, perdón, con esa matrix, diríamos matrix energética que le cubre a la Tierra, ¿no? Hay puntos energéticos por donde va fluyendo con mayor intensidad. Aquí en Barcelona, pues, tenemos la montaña de Montserrat, ¿no? Es un portal de conexión a nivel multidimensional, pero también de conexión con nosotros, con nosotros mismos, con los humanos, porque en ir a aquel lugar de forma consciente o estar allí de forma consciente y a veces un poco más guiado por alguien que conoce y que sabe todo esto, pues es mucho más, puedes sentir. Algo tiene que haber, yo por ejemplo, y no solo yo, muchas personas que van a Montserrat, conectamos con una sensación de paz muy profunda. O sea, hay algo en Montserrat. Por supuesto que sí, por supuesto, porque Montserrat es uno de los lugares donde la Hermandad Blanca hace miles de años se ha instalado y tiene un retiro interno, pero también hay un retiro etérico, o sea, hay un retiro etérico interno que están conectados y que conectan directamente pues con otros mundos de quinta dimensión, de sexta dimensión, de séptima dimensión, de conciencia por las cuales están fluyendo las energías. Entonces, estos portales se ubican no solamente aquí en Montserrat, en Barcelona, sino que también en todo nuestro planeta. Tenemos infinidad de portales muy, muy importantes que en este tiempo se están activando, se están aperturando, la energía está fluyendo con mayor intensidad. Por ejemplo, pues tenemos en la parte de Sudamérica, tenemos el lago sagrado del Titicaca, que por ejemplo es un portal abierto, pero maravillosamente, ¿por qué? Porque ese lago está ubicado sobre casi los 4.000 metros sobre el nivel del mar y está conectado directamente con el cosmos, con el universo y la energía de este tiempo, que es la energía muy amorosa, muy dulce, que es la energía femenina, la conciencia femenina, pues está descendiendo precisamente por esos lugares con mayor intensidad, ¿no? Y por supuesto, nosotros como seres humanos tenemos que ser los primeros en activarnos, en ser esos portales, porque nosotros somos también un portal. Solamente que no somos conscientes,
de que nosotros somos un portal, porque tenemos cuerpos multidimensionales y que a través de nuestros cuerpos también está ingresando esa energía. Y es por eso que nosotros podemos observar que muchas personas tienen una energía, digamos, más activa, una energía mucho más energética, mucho más amorosa, o quizá algunas otras personas pueden tener una energía muchísima más baja, muchísima más, digamos, de baja vibración, porque a veces están más con el ego, con el miedo, con muchas emociones que les conecta con la 3D, ¿no? Pero sin embargo, podemos ser humanos aquí en la Tierra, en la tercera dimensión, que podemos elevar nuestra energía, podemos convertirnos en portales para poder conectar con esas energías superiores y puedan hacer de que nuestra vida, nuestras experiencias, nuestro paso por aquí por la Tierra sean totalmente armónicas, sean totalmente de paz, de equilibrio, de armonía, de transformación, de sanación. Y todo esto se realiza cuando tú eres consciente y conscientemente vas a uno de estos lugares energéticos, todavía aún más la energía fluye. Y tú puedes realizar cualquier cambio interno, energético, una sanación profunda, puedes hacer muchísimas cosas desde ese lugar energético a que estando en casa, ¿no? A veces digo, es un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, en casa estando, vamos a recibir una energía, vamos a suponer, es un ejemplo, de unos 1000 voltios de energía o 2000, pero estando, por ejemplo, en un lugar energético, en un portal, pues vamos a recibir 15.000, 20.000 voltios de energía, de luz, la que va a hacer de que nosotros cambiemos, de que nosotros nos apalanquemos a ese cambio. A veces, por eso justamente la mayor parte de los viajes, de los retiros, de los encuentros que yo realizo, pues y no solamente aquí en España, sino por todo el planeta, precisamente lo hago en estos lugares energéticos, en estos lugares muy, muy, muy especiales. Por eso que este año tengo, por ejemplo, previsto estar en el Monte Shasta, allá en Estados Unidos, en California, que en el mes de julio voy a estar. ¿Por qué? Porque el Monte Shasta, por ejemplo, pues es un portal de conexión con los lemurianos que hace miles de años han estado aquí en la Tierra y nos han dejado esa información, y por supuesto también con esos otros, con esas otras dimensiones que está ingresando a través de este lugar, ¿no? Y por ejemplo México, también voy a estar en México, por ejemplo Tepoztlán, que es una de las montañas muy importantes, parecidas a las de Montserrat, y está conectada con la de Montserrat, Tepoztlán. Que también tiene esa energía y esa conciencia y esa vibración tan, tan alta. Ese, por ejemplo. Y otro, Perú, muchos lugares energéticos de Perú, los cuales este año, a través de un trabajo y de una conexión, pues me han mostrado el circuito que debo recorrer durante este año. Es por eso que voy a empezar con la montaña de Montserrat. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya voy, yo ya vivo aquí en España, aquí en Barcelona, ya muchísimos años. Entonces, para mí es sagrado empezar cualquier recorrido por mi casa, por el lugar donde yo estoy en este momento. Y en este momento, para mí, Barcelona y la montaña sagrada de Montserrat es muy especial. Es por eso que este recorrido la estoy empezando en Montserrat, que voy a estar del 21 al 25 de junio, que posteriormente voy a irme a Tepoztlán, a México, a partir del día 28, o sea que va a ser muy, muy seguido también, y el 30, 31 y 2 de julio voy a estar en México, en Tepoztlán, y posteriormente en julio, el 21, 22 y 23 de julio, voy a estar en Monte Shasta. Y de toda esta energía, pues la vamos a llevar precisamente a Miami, a Estados Unidos, que es otro punto energético donde hay energías que necesitan ser transformadas. Entonces, a través de estos mensajes me están indicando que de estos tres lugares y de los lugares anteriores donde he estado recorriendo, es como conjuncionar toda esa energía y llevarla a Miami. Es por eso que a fines de julio voy a estar en Miami, que es exactamente el 28, 29 y 30 de julio, a través de un retiro. Y después de estar en Miami, por supuesto que voy a seguir el recorrido y voy a ir a Perú en el mes de agosto. Y claro, que posteriormente luego vienen otros recorridos, vienen otros viajes, Grecia, luego viene otra vez otros lugares que ya iremos compartiendo y comentando. ¿Por qué? Porque es importante hacer ese recorrido que me lo han ido mostrando. ¿Para qué? Porque en este tiempo, en este año, que es tan, 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 tan importante, tan decisivo y tan, digamos, energéticamente hablando, es un impulsor
y se va a generar muchísimos cambios a nivel interno, a nivel planetario, a nivel de nuestro, de los gobernantes, a nivel de todos los aspectos, pues se necesita reequilibrar. Y todas las energías que hemos ido recibiendo el año pasado ya han cambiado. Y tú me dirás, Alex, pero Iris, ¿pero qué haces cada año? Pero el año pasado estabas en Montserrat, estabas en México, estabas, ¿pero por qué este año? Es que cada año, ahora, todos estos años próximos, se va a tener que continuar el trabajo que se hace. ¿Por qué? Porque el trabajo ahora es imparable. Hasta que, al menos según los mensajes y las comunicaciones que me han ido indicando, hasta el 2033. Entonces, 2033, ¿qué pasará ese año? Pues el 2033 será el inicio y el final de un gran bloque, porque al igual que las energías, digamos, de alta vibración, pues esas energías de la dualidad van a ser realmente transformadas, ¿no? Para el 2033 todas las energías de la dualidad, de la 3D, de aquí, de donde estamos viviendo, lógicamente que van a tener que ser transformadas, cambiadas, liberadas. Y para eso ya la humanidad habrá tenido que superar, trascender y habrá tenido que hacer mucha labor, porque entre el 25 y 27 también ese meteorito que está viniendo, estamos haciendo un trabajo bastante importante. Meteorito que está viniendo. Claro. Es que, a ver, lo dice con naturalidad. Iris dice, el meteorito que está viniendo. Claro que sí, porque sabemos que son ciclos, sí. y hace mucho tiempo este meteorito ha ido viniendo y viniendo, pues claro, ya le corresponde ahora, pero nuestro trabajo y nuestra labor es que no tenga el impacto en la Tierra ahora. Porque si impactara, ¿cuándo sería ese impacto? Entre el 2026-27, o sea, 25 al 27. No se tiene exactamente la fecha exacta precisa, porque en este tiempo está cambiando el tiempo, está cambiando el espacio, o sea, que la energía está cambiando, está tan revolucionada, tan cambiada, que incluso está siendo variada, ¿no? Y en este meteorito que se está acercando y está entrando a nuestro sistema solar, pues ya hay otra conciencia y otra civilización que está haciendo el trabajo para poder bajar la velocidad de esto creo que ya lo hemos hablado también, sí. Que está bajando la velocidad, está haciendo un trabajo, pero hay algo importante, que incluso en el meteorito, pues hay una civilización, hay una civilización que le está habitando. Entonces, a través de un mensaje hace poco, me dijeron que precisamente la civilización que está en este meteorito va a ser evacuada. ¿Por qué? Porque se necesita que este meteorito, para bajarle la velocidad, pues van a hacer una labor, un trabajo, donde van a tener que dividir el meteorito, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que esté viniendo con esa intensidad, o sea, se tiene que bajar la velocidad, y uno de esos aspectos va a ser ese. Por lo tanto, la civilización que está allí va a tener que ser evacuada, y eso justamente me han ido dando también en un mensaje, en una comunicación, y a veces digo, ¿no? ¿Y por qué me lo muestran esto? Porque muchos mensajes de los que yo recibo es, pues, que es como que me presentaran aquí delante mío una pantalla de televisión grande y me van mostrando todo, y, o sea, a través de la visión, a través de... Y también me van hablando, me dice, esto es lo que está, ¿quieres ver esto? Y yo digo, wow, o sea, qué impresionante. Es como que me entro a una sala de cine y me van mostrando lo que va pasando. Por eso que ahí pude ver con mucha claridad lo que tiene este meteorito. O sea, es tan gigante, pero que a la vez hay una civilización, pero esa civilización es evolucionada, es de quinta dimensión, no es cualquier civilización como nosotros. Por eso que ellos también han ido haciendo su trabajo y su labor con este meteorito, ¿no? Y nosotros, desde Tierra, desde Gaia, desde aquí, también tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra labor y todo. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que elevar nuestra vibración. Tenemos que elevar nuestra vibración. Y el elevar nuestra vibración implica que tenemos que despertar conciencia, implica que tenemos que aperturarnos desde el corazón. Todos los conflictos de la dualidad transformen esos conflictos, peleas, resentimientos, que te peleaste con tu ex, con tu padre, con tu madre, pues eso, todo eso tienes que liberarlo, soltarlo. ¿Por qué? Porque eso tiene energía, tienes que perdonar. Por eso que nos dicen ahora en este tiempo, tienen que redimir. O sea, redimir es más profundo que perdonar, ¿no? Porque el hecho de perdonar, y bueno, pues yo te perdono, pero bueno, no te hablo, ¿no? Entonces, no se trata de eso, sino que el perdón tiene que ser mucho más profundo, el de redimir, porque cuando uno redime, estás entrando en los espacios-tiempo
del pasado, presente y futuro y cambias el futuro. O sea, que todo lo que iba a venir para adelante, pues estando aquí, cambias, modificas. Y eso es lo que nos están pidiendo, y eso es lo que nos y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos. O sea, todo lo que estamos viviendo ahorita, las personas que me están escuchando en este momento, si tienen conflictos, tienen situaciones de familia, de pareja, económicas, de trabajo aquí en la 3D, todo eso es un pretexto. Es un pretexto, simplemente es un pretexto. Pero tú me dirás, ¿pretexto para qué? Pretexto para que te des cuenta, crezcas, evoluciones, que ese es un activador y puedas sacar todas las cosas positivas de aquello que te ayuden a crecer, que te ayuden a evolucionar. Porque no es que te vayas envolviendo y envolviendo allí y vayas diciendo, no, es que me hizo, no, es que me hizo, es que, nada de es que. Ya ahora el momento es sí o sí tu responsabilidad soltar, perdonar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que ellos nos van diciendo, y a mí me van diciendo, ¿no? Y es por eso que, bueno, pues muchísima información, muchas técnicas para distintas personas que están en distintos niveles de conciencia, también a través de los talleres, a través de los viajes, voy ayudándoles, acompañándoles a que puedan liberarse de todo aquello y puedas transformarte en un tris, cualquier cosa. Es que no puedes estar durante toda tu vida esperando que ya llegará o con estas situaciones en la que estás viviendo. Pero si la vida la podemos hacer tan bonita, tan armoniosa, la podemos, podemos generar desde el corazón, desde el amor, pues una vida tranquila, en paz, en el que todos somos uno, practicando algunos principios, conectándote contigo, con tu corazón. ¡Wow! Es algo pero impresionante. Y cuando uno vive constantemente, diario vives en esa vibración, puede estar en la 3D y todo está fluyendo y el universo está a tu favor. ¿Por qué? Porque el universo fluye y la puerta justamente para abrir todo ese fluido y todo el universo es el amor y es el perdón y es la gratitud. Entonces, cuando tú vives constantemente en esos estados de gratitud, de perdón, de amor, el universo te está abriendo las puertas cada instante, cada instante. Y a veces no te das cuenta. Posiblemente te pasa algo y tú dices, wow, pero es que yo no he pedido esto al universo, ¿no? Pero a veces te va mostrando, te va dando exactamente lo que necesitas, exactamente lo que tú necesitas para tu despertar, para tu evolución. Es por eso que no tienes que temer en absoluto de las cosas que te pasan, de nada. ¿Por qué? Porque siempre me han dicho, hasta la muerte tiene solución, porque la muerte no existe. Porque la muerte simplemente es una transformación del cuerpo. ¿Por qué? Porque nunca existe esa muerte, simplemente nos transformamos, ¿no? Y todo esto, como seres humanos, aquí en la tercera dimensión, tenemos que abrir nuestra mente para poder comprender, para poder entender y para integrar todos esos conceptos. Y no solamente estar aquí en la 3D envolviéndonos de los problemas y las cosas de estas y ponerle acción a las cosas que tenemos que hacer. A veces muchas personas dicen, no, que estoy enferma. A veces yo tengo muchas personas que me llaman y también tengo consultas, ¿no? Que tengo este problema, que tengo la salud, que tengo esto. Le digo, pues, ¿y qué haces por tu salud? Pues nada. ¿Cómo que nada? Es que tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¿Y cómo comes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te nutres? ¿Qué es lo que haces? Hago esto, 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 esto. Lógicamente, si todo eso haces, lógicamente que estás pues mal, que estás en la situación que estás. Entonces, es poner acción desde la 3D a todos esos aspectos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, porque nuestra evolución, nuestro despertar de conciencia, está en las cosas más sencillas, en las cosas más simples y más elementales aquí en la 3D. Está en poder mirarte con compasión, con amor y decirte con mucha sinceridad lo que hay dentro de mí o de la situación, de la experiencia. Y eso es lo que nos falta a los humanos. Están mucho más, todos más reactivos, están mucho más coléricos, enojados, pasando de aquí para allá. Esas cosas, justamente, ¿por qué? Porque están atrapados en la Matrix de la 3D. ¿Y por qué estás atrapado? ¿Por qué? Porque estás condicionando tu mente y te han ido condicionando con ciertos programas, con ciertas experiencias y estás todo el día pegado quizá a la tele o estás pegado a algunas experiencias que estás viviendo o estás pegado al dolor, al sufrimiento.
Entonces, lo que ellos nos dicen, para salir precisamente de aquí de la 3D, de la Matrix, tenemos que nosotros evolucionar y cambiar. Y por supuesto que todos estos seres nos están acompañando. Eso es lo más importante. Ellos nos acompañan y nunca, nunca nos dejan. ¿Estos seres todos son buenos? ¿Todos tienen buenas intenciones o no? Mira, eso justamente me han hecho varias preguntas. Este tema es un tema muy importante. Hay seres que tienen conciencia y vibración distinta. Vamos a ponerle un rango, o sea, una escala, ¿no? Una escala del 3 al 7, vamos a poner. Hay seres que están vibrando en la escala 3, hay en la 4, hay en la 5, hay en la 6, hay en la 7. Por lo tanto, todo lo que existe en el universo también es parte del universo. Y como existe y es parte de todo el universo, estos seres, por supuesto, que están en la escala 3, en la escala 4, todavía no tienen esa conciencia del amor. Entonces, por supuesto que desde la 3D, entre comillas, lo vamos a ver como seres de baja vibración. Yo lo veo más que nada como seres de baja vibración o como seres que no tienen la conciencia, ¿no? Se les puede decir malos. Desde la dualidad podemos decir que son malos, ¿no? Y estos son buenos. Desde la dualidad podemos interpretarlo así. Simplemente son conciencias, o sea, que no tienen esa conciencia y esa vibración. Entonces, como tienen esa conciencia de esos seres, tienen una conciencia de manipular, de tener a su favor todas las cosas que están sucediendo, simplemente intervenir de alguna manera, pues van a buscar a gente que está en su misma vibración. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, los que están en la 3 no pueden llegar a la 4 ni a la 5, y los que están en la 5 sí pueden bajar, pero tampoco les interesa bajar a ellos, sino que están en esa vibración. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recuerden que somos energía, somos un portal que también atraemos lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, de todo lo que actuamos o todo lo que somos, atraemos. Por lo tanto, vamos a conectar con esa energía y con esa vibración. Es por eso que ellos nos piden siempre, siempre que nosotros vibremos en amor, vibremos pues alto. ¿Para qué? Para conectar precisamente con esos seres espirituales que nos acompañan. Hablando, volviendo a lo que me has dicho, que si estos seres son pues malos, hay seres, por ejemplo, hace miles de años, hay una raza que ha venido a la Tierra. Ha venido a la Tierra porque quería apoderarse de la Tierra y quería apoderarse de todo lo que había aquí, y además quería apoderarse también de los seres humanos que estaban desarrollándose, y los querían tener como, por ejemplo, como esclavos, como sus trabajadores y como esto, ¿no? Entonces, esos seres tenían una conciencia muy estancada, no era una vibración alta, ¿no? Entonces, ellos querían, como quien dice, hacer y deshacer de la humanidad y de todo lo que había en la Tierra, que en algún momento, por supuesto, algunos creo que los han llamado que los grises, que esa civilización, ¿no? Pero sin embargo, cuando estaba pasando todo esto, pues otras civilizaciones de quinta dimensión, de sexta, como los pleiadianos, como los arcturianos, como los orioninos y apunianos, también decidieron venir y decir, es que no vamos a permitir que a la humanidad que nosotros hemos apoyado y hemos ayudado a que crezcan, a que evolucionen, pues esta otra raza que no está tan consciente venga a empoderarse y venga a hacer todos estos desmanes aquí en la Tierra. No vamos a permitir, por lo tanto vamos a cerrar todas las fronteras y ellos que vayan a su planeta donde les corresponde. Esto sí hubo en la Tierra hace miles de años. Sí hubo esta información y sí hubo estos seres que han venido aquí, y es por eso que hace miles de años pues se ha desatado en la Tierra precisamente, o mejor dicho, aquí en el cosmos, en nuestro sistema solar, esa guerra con Orión, esa guerra de los Oriones, o sea, esas guerras galácticas. Precisamente pasó por eso. ¿Por qué? Porque estos seres eran tan mentales que simplemente querían tener el dominio sobre los humanos, sobre la Tierra, y estos otros seres de la quinta, sexta dimensión, pues han dicho que esto no lo vamos a permitir y esto no tiene que pasar aquí. Y es por eso que fue aquello. Pero fueron deportados y ellos, pues en este momento,
ya no están aquí. ¿Por qué? Porque la Tierra está completamente cerrada, está bloqueada para que estos seres no puedan ingresar. Y es por eso que nos piden que nosotros elevemos nuestra vibración. Elevemos nuestra vibración. Y la Tierra, en este momento, ya gran parte de los humanos están elevando su vibración. Por lo tanto, estos seres ya no conectan con esa información. Ya no conectan. Lo importante es que la humanidad, como tal, tiene el poder de cambiar también su destino, el futuro, desde el presente. Para ello hay que activar ese ADN estelar, ¿no? Que todos tenemos al fin y al cabo. De hecho, a ver, esta es una teoría que incluso la ciencia defiende, ¿no? La panspermia, que la vida en este planeta es de origen extraterrestre, ¿eh? Y hay incluso quien habla de la panspermia dirigida. Es decir, que somos cobayas en un laboratorio, ¿no? O que somos fruto de un experimento alienígena. Bueno, ahí están las pruebas también y muchos indicios a lo largo de la historia que han investigado pues, ufólogos del calibre de JJ Benítez, de Fernando Jiménez del Oso, etcétera, etcétera. Ahí están sus trabajos también. Pero por eso hay que conectar con esa parte poderosa que todos llevamos dentro y para eso está muy bien hacer un lugares de poder. Como decía muy bien Iris, está este lugar de poder que tenemos justo al lado de Barcelona, que es Montserrat. ¿Qué días vas a estar en Montserrat? Bueno, en Montserrat voy a estar del 21 al 25 de junio con un gran retiro, con esos principios del Munaiki, va a ser precioso, es un retiro. Esos días voy a estar el 21 al 25 de junio, que va a ser pues justamente en la montaña Sagrada de Montserrat. 5 días, imagínate, 5 días de convivencia todo el día. Vamos a estar allí haciendo un trabajo interno bastante, bastante profundo porque se va a recibir los ritos del Munaiki dentro de la cosmovisión andina que ha sido legada por los pleiadianos y por los apunianos. Pues es esa sabiduría, ¿no? La que vamos a tener o van a tener instrumentos, herramientas para que puedan sanar, equilibrar vuestros cuerpos y puedan traer la abundancia a vuestras vidas. Luego en julio, ¿dónde vas a estar? En julio voy a estar en el Monte Shasta. Voy a estar el 21, 22 y 23 de julio voy a estar en el Monte Shasta haciendo un gran retiro también en el Monte Shasta allá en California, Estados Unidos. Y luego el 28, 29 y 30 de julio voy a estar en Miami. En Miami Spring, Florida, voy a estar allí igual realizando un gran retiro para que podamos despertar, activar nuestros dones, nuestro Merkaba, podamos conectar con esa quinta dimensión de conciencia y todos nuestros chakras de la quinta dimensión y ese Merkaba como seres, como Homo Luminus, ¿no? Y luego de estar en Miami, pues voy a estar en Perú. En Perú voy a hacer un taller el 12 de agosto, el 12 de agosto, que es un día sábado. Y el día 14 al 27 voy a hacer todo un recorrido por Perú. O sea, son 14 días que vamos a recorrer desde el lago Titicaca, vamos a recorrer varios lugares, el portal de Aramumuru que está justo al lado del lago Titicaca, todo lo que es los templos y los lugares sagrados energéticos. Yo, como he nacido en Perú, justamente en Cusco, en Perú, a pesar de que yo he nacido allá y he ido muchísimas veces, he ido como 20 veces a Machu Picchu, 20 veces al lago Titicaca, cada vez voy con mucha más ilusión. ¿Por qué? Porque es completamente distinto. Ahora voy en otro tiempo-espacio y con otro nivel de conciencia también. ¿Por qué? Porque cada día estamos evolucionando, Alex. Y por supuesto, yo también siento que estoy evolucionando cada día, cada año, cada mes, cada segundo. Uno evoluciona, ¿no? Y estás consciente. Entonces, uf, me falta un montón de recorrido de evolución, pero estamos allí y estoy allí. Y esto es infinito, hasta que estemos aquí, por lo menos a terminar, ¿no? No sé si entre el público que hoy ha venido a vernos en este evento especial de Hackea tu cuerpo, hackea tu mente, tiene alguna pregunta para Iris Carbonell, aprovechando que es terapeuta en 5D, canalizadora contactada. ¿Alguien quiere preguntar algo a Iris? ¿Queréis preguntar algo? ¿No? Tenemos a alguien que porta información muy valiosa, ¿eh? ¿No? Bueno, que sepáis que. Sí, mira, tenemos una. Sí, preguntas. Adelante. Soy Pilar, gracias por la oportunidad. Tuve la ocasión de estar, pues hará 15, bueno, este fin de semana, no el anterior, en Montserrat, en la montaña de Montserrat, y como bien dices, pues es una energía muy mágica. ¿Qué recomendarías a las personas que no han tenido ninguna experiencia y quieren ir a vivir esa experiencia? Porque hay personas que se bloquean o crean expectativas, a personas que quieran, que tengan esa curiosidad por empezar
a investigar pues ese despertar espiritual, digamos. Vale, pues muy bien, gracias, gracias por la pregunta. Bueno, lo primero, tiene que haber esas ganas, esa conexión, ese entusiasmo que tú tengas desde adentro, ¿no? De poder conectar. A veces, muchas personas, claro, que nunca han estado en estas experiencias, se va con mucha expectativa, ¿no? Y quieres, pues, sentir, ver, pero cuando vas haciendo el trabajo de conectar y sentir, tienes que ir practicando y soltando primero lo que hay en tu vida, en tu entorno, porque a veces nos limita el sentir, por ejemplo, el no perdonar, si tú tienes resentimientos, tienes situaciones, tienes experiencias que te falta sacar, perdonar, soltar, te va a ser más difícil conectar desde el corazón, te va a ser más difícil ser sensible, ¿no? Entonces, por eso que siempre yo todos los retiros, todo, o sea, para mí el primer día es limpieza total, limpieza física, emocional, mental, con todas las personas que van a los retiros, a los viajes, siempre el primer día es una limpieza profunda en todos los niveles, ¿no? Y luego de esa limpieza tan profunda que se hace a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, ¡ay!, todos dicen anoche, ¡ay!, es como que me hubiera sacado toda una capa de no sé cuántos y ahora puedo sentir, puedo ver, puedo... Claro, es que es otro, tienes que vivirlo la experiencia, tienes que vivirlo. Entonces, después de todo eso, pues se siente, se conecta y estás allí en una vibración muy, 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 muy bonita, ¿no? Y hace también, claro, el trabajo, hace muchas cosas que vamos practicando. Muy bien. Toda la información, si queréis contactar con Iris, tenéis ahí datos de contacto, la página web que es concienciaestelar.com, el teléfono que es el 691-29-2506, 691-29-2506, y también la podéis seguir en Instagram por Iris, Mujer Arcoiris. Iris, gracias por estar aquí. A ti, Alex, muchísimas gracias, y a toda la familia que ha estado aquí, gracias. Un aplauso para Iris.